Le doy la cordial bienvenida para la clase del día de hoy en el curso de razonamiento matemático. Vamos a trabajar el tema de... ¿Qué tema vamos a trabajar? A ver, voy a preguntar. Antonio Escobar, ¿qué tema voy a trabajar el día de hoy? Error matemático. Sí, es el curso de razonamiento matemático. ¿Cuál es el tema? A ver, voy a preguntar. A ver, Joaquín, te veo muy entusiasmado. Mis sucesiones numéricas. Muy bien, hoy día vamos a trabajar sucesiones numéricas. Yo sé que ahí están todos que me quieren participar porque ya han visto su tema, ya saben cómo vamos a realizar. Esto simplemente es una relación de números ordenados en donde va a haber una ley de formación. Esa ley de formación basada por las operaciones básicas de suma, resta o multiplicación o división, dependiendo del nivel que presente los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a estar muy, muy concentraditos en la explicación. Es muy sencillo el día de hoy nuestro tema, así que te invito a prestar atención. Veamos entonces el curso Razonamiento Matemático, capítulo 2, sucesiones numéricas. ¿Qué es una sucesión numérica? Una sucesión numérica dice que es una relación de números, que tiene una secuencia y se mantiene un orden. Este orden, por ejemplo, tenemos ahí los números 1, 3, 5, 7, 9. Te puedes dar cuenta que entre ellos se puede decir que son los números impares, pero si le buscamos una ley de formación, cada uno está avanzando de 2 en 2, ¿cierto? Más 2, más 2, más 2, más 2. Significaría que aquí el número sería 11. Entonces, esta es una sucesión. Lo siguiente de este problema debemos encontrar la ley de formación o seguimiento en la sucesión. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta, muy importante. Primero, analizo el orden de los números. Primero voy a darme cuenta si está subiendo o si está bajando los números. Tengo que darme cuenta de eso, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me puede decir que si va subiendo, voy a realizar sumas o puedo realizar multiplicaciones. En cambio, si va bajando los números del grande, se hace hasta el más chiquitito, significa que estoy realizando restas o división, ¿sí? Entonces, una vez que yo he analizado este orden de mis números, ¿qué voy a hacer? Voy a fijar una ley de formación. ¿Qué significa? De cuánto en cuánto avanza o de cuánto en cuánto retrocede. ¿Ya? Y una vez que me dé cuenta ya la ley de formación que está dada, dice, establece la operación de ida y vuelta. ¿Qué significa? Que van a haber números en la cual no solamente vas a encontrar el número final, el último número. Puedes encontrar, de repente te piden el número del medio, te piden el primer número, entonces tú tienes que darte cuenta la operación, esta ley de formación cuando va yendo hacia la derecha y de la misma manera cuando va de regreso. ¿Ya? Entonces es muy importante establecer que la operación cuando va de ida y cuando va de regreso. ¿Qué significa? A ver, voy a preguntar si me has entendido. Significa, a ver, Gabriel. En este caso, estamos avanzando de dos en dos, ¿cierto? ¿Sí? Gabriel. Estamos avanzando de dos en dos, o sea, más dos. ¿Se ve? ¿Se logra entender? ¿Sí? Preguntaba, en este momento estaba preguntando y les decía, ¿no? Que aquí está avanzando, le preguntaba a Gabriel. Estaba avanzando de 2 en 2. Significa que es más 2, más 2, más 2. Pero ¿qué sucedería si me piden el que está aquí adelante? ¿Qué operación voy a realizar? A ver, me alza la manito. ¿Voy a seguir sumando más 2? Pregunto, ¿voy a seguir sumando más 2? ¿O qué voy a hacer? Ya no sumaría, ¿no? Ya no sumaría. ¿Qué voy a hacer, Gabriel? ¿Sumaría o restaría? Mil sumaría. ¿Sumaría? A ver, si yo voy a ir hacia atrás, mira,
aquí voy a ir avanzando más 2, más 2. Y ahora voy a regresar aquí, quiero el número que está adelante. Voy a sumarlo. ¿O voy a restar? ¿Restarlo? Claro, voy a tener que restar. Porque si de ida estoy sumando, de regreso resto. Es lo contrario, ¿ya? Acuérdense, muy bien. Si de ida sumo, de regreso resto. Si de ida resto, de regreso voy a sumar, ¿ya? Entonces, eso voy a ver en los ejercicios que se me van a presentar. Aquí tengo una sucesión numérica. Natsumi, ¿cuál sería la razón aquí? ¿Cómo estaría avanzando? Más 2, Miss. Más 2, ¿no? ¿Estaría avanzando más 2, seguro? ¿Del 2 al 5? ¿Cuánto sería? Sí, no veo la pantalla. ¿No lo ves la pantalla? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos aquí, estábamos viendo del 2 al 5, ¿en cuánto avanza? En 3, Miss. Muy bien, avanza en 3. ¿Del 5 al 11? Avanza 6. Avanza 6, muy bien, avanza 6. ¿Del 11 al 20? 9. Avanza en 9. ¿Del 20 al 32? 12. 12. ¿Se dan cuenta? Y por lógica, sin necesidad de que ustedes vean cuándo será y operen, dices 3, 6, 9, 12. ¿Qué seguirá? El 15. El 15, obviamente. ¿Y si el 15, qué sigue aquí? Sería 18. El 18, ¿cierto? 18. Sería el 18. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Sería 1816, 15, 5, 4, 8, 9, 95. Estaba con Romina, ¿qué pasó? ¿Otra vez se nos olvidó? Claro, ¿eh? ¿Sería cuánto aquí, Romina? 75. ¿75, seguro? Déjame ver. ¿Cuánto sería? 7 más 8, 15, llevas 1. 4 y 1, 5 y 1. 65. 65, esa sería nuestra. Sería como 10 por el 6, por el 7, perdón. No te preocupes. Entonces, ahí tenemos una sucesión. Esto que está aquí abajo sería la ley de formación. Esto se llama ley de formación, en la cual nosotros tenemos que darnos cuenta cuando están avanzando. ¿Qué pasaría si me pide el número que está aquí adelante? A ver, alza la manito y me dice, ¿qué hago? Me pedirían de repente el número que está, a ver, ¿dónde está aquí? Aquí voy a poner. Ahí, me piden ese número, aquí. ¿Qué haría? ¿Cómo hallaría ese número que está ahí adelante? ¿Restar? Voy a tener me eleve que... la manito y me, para poder darle el pase. A ver, Angelín, ¿cuánto sería ahí? Voy a tener que restar. ¿Cómo? Voy a tener que restar. Voy a tener que restar. ¿Cuánto voy a restar? Uno. ¿Cuánto es lo que voy a restar? ¿Uno? ¿Seguro que es uno? A ver, observa, mira, quiero que observes. 3, 6, 9, 12, 15. ¿De cuánto en cuánto está avanzando en la parte de abajo, Estefano? ¿De cuánto en cuánto está avanzando aquí? 3, Miss.
De 3 en 3. Y si yo tengo que colocar aquí, ¿qué colocaría? Ahí le tenía que poner un 0, Miss. Muy bien, un 0. Aquí sería, en todo caso, el 0. Entonces aquí sería más 0, ¿no? Más 0. ¿Ya? Y si es más 0, ¿qué número iría acá? Miss, ahí iría 2. Claro, iría el número 2. Ahora, Miss, tú dijiste que aquí debería ser menos. Claro, en este caso sería más, porque todos son más, pero para hallar el que está aquí adelante, cuando plantee nuestra operación, diré 2 menos 0, lo opuesto, ¿ya? Lo opuesto a lo que voy a poner. Lo opuesto. No te olvides que es lo opuesto, ¿ya? Es importante que tengas, porque en tu texto tienes muchos ejercicios como estos. Muchos. Ahora sí, manos a la obra, que el tiempo corre y aquí es bien complicado, sobre todo cuando el internet nos falla y quiere hacernos una mala pasada. Hay que hacerlo más rápido posible, ¿ya? Veamos en la número 1. Rapidito voy a preguntar, manito alzada. Austin, muy bien, manito alzada. Avanzamos, dime Austin, ¿qué hago? ¿El resto todos trabajando? Avanza más 1. Más 1, sigue. Tú mismo, todo. Más 3. Más 3. Más 6. Más 6. No, más 5, más 5, más 5. Más 5. Mira, date cuenta. 1, 3, 5. ¿Qué seguirá? Más 7, más 7. Más 7, muy bien. ¿Qué seguirá? Quiero que observes, ¿ah? Que avanzan de 2, de 2, de 2, de 2. ¿Cuánto será aquí? Sí, es cierto, eso es, Natsumi. Muy bien. No, ¿qué va acá? ¿Qué razón va? Hay más 2. Ya se trabó de los nervios. A ver, Natsumi. ¿Qué va? Más 9, Miss. Más 9. Ahora sí, para hallar A, voy a tener que hacer 46 más 9. ¿No? 46 más 9, acá sería más 11. ¿Y 46 más 9 cuánto es? 55. 55. Ese 55 corresponde al A, entonces aquí iría 55. Perfecto. Si ahí va 55, 55 más 11. Para hallar B. Sería 66. 66. ¿Ya? Aquí tenemos, no me pide, solamente me pide A y B. Aquí tenemos A y aquí también tenemos B. Solamente colocaremos en la parte superior aquí 66. Listo, ahí tenemos nuestra respuesta. Vamos a la número 1 de color azul rapidito. Manito alzada para poder trabajar, ¿ya? Los que ya participaron, manito abajo y continuamos con las manitos alzadas. Estefano. Sí, Miss. Avanzamos. ¿Cuánto es? Ya. Hay más 2, Miss. Más 2, sigue. Ya. Ahí sería más 4, Miss. Más 4. Ahí sería más 6, Miss. Más 6. Ahí sería más 8, Miss. Más 8, muy bien. Ahí sería más 10, Miss. Más 10. Ya está, ¿no? Rapidito, ¿no? Sí. Ahí sería 12 y en la siguiente sería 13. Digo 14, 14, 14. Claro, pero ya aquí ya no hay. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hallo A? Sumando... 71 más, no, sale 71. 71 más 10, 71.
Muy bien, 61 más 10, 71. Y después sumando 71 más 12. Muy bien, entonces aquí el valor de A vamos a ponerle 71. Todos tienen que colocar así igualito, 71, perfecto. Y luego para hallar el valor de B, sería 71 más 12. Abel. Ya está. Sí, mi internet se me va a mí. Ya, hijito, el micrófono. Si el yo, amigo. El micrófono, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Luego les dije aquí, muy bien, y estábamos con Estefano, sería 83, ¿sí? Entonces aquí arribita de tu cuadradito le pones el 83. No te olvides, ahí lo tenemos. Muy bien, Estefano, derechito, no te me relajes. ¿Ya? Continuamos. A ver, siguiente ejercicio, ¿todos tomamos nota? ¿Sí? ¿Todos tomamos nota? Falta un poquito, me dicen por ahí. Me hizo un pedacito, dame chance. Sí, ya está. ¿No? Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el borrado de pizarra. Aquí. Voy a preguntar, a ver, tengo aquí. Estefano ya salió. Austin ya salió. A ver, Jordani. Tenemos a Jordani. También está Escobar. El siguiente lo hace Escobar, ¿ya? El 2 rojo, Jordani, y el 2 azul, Escobar, ¿ya? Veamos aquí, rapidito. Sería más 14. Más 14, mis. Más 14, muy bien, más 14. Más 14. 17 más 30. Más. A ver. A ver, Estefano. Más 23. Más 23. Más 23, seguro que es más 23. A ver, tengo acá, a ver, Estrella. Vamos a ver, Estrella. Los nervios le ganaron. Ya sería más 13. Más 13. Después más 12. Más 12. Más 11. Más 11. Más 10. Más 10. Más 9. Y más 9. Excelente. Ya, muy bien. Ahora tenemos que hallar el valor de A, ¿no? Para hallar el valor de A, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahí, Estrella? Dime rapidito. 53. 53 más 10. 53 más 10 es... Y sale 63. 63. Colocamos aquí el valor de 63. Aquí vamos a colocar. Ya está. ¿Ahora qué decimos? Ahora 63 más 9. Muy bien, 63 más 9. ¿Cuánto es? Sale 72. 72. Entonces, el valor de B es 72, ¿no? Vamos a colocar 72. ¡Listo! Ya tenemos, muy bien. Jordani, no te desanimes, ¿ah? Que todavía hay muchos ejercicios por hacer. Anthony Escobar. Anthony Escobar, a ver, en la número 2 de color azul. Más 15. Dime. Más 15. Ya, más. Ay, nos estaba sumando acá, nos faltó esta sumita, ahí está. Ahí será más 15, dime, sigue. Más 14. Más 14. Más 13. 13, muy bien. Más 12. Más 12. Más 11. Más 11. Y más 10. Y más 10. Muy bien, ahí tenemos ya planteado lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahora,
No se me estén desactivando los microfonitos porque se va la camarita de su compañerito, ¿ya? Y bajamos la manito para que pueda él participar bien. ¿Cómo llamas el valor de A entonces? ¿Ya tienes todo hecho, Anthony? 56 más 11. 56 más 11, ¿cuánto es? 67. 67. ¿Y para hallar B? 67 más 10. Muy bien, ¿y cuánto es? 77. ¿Me piden hallar A más B? Sumamos y sería 144. Muy bien, mis niños, sí. Hasta aquí hemos completado nuestra primera parte. La segunda va a ser más rápido, así que nos conectamos en un ratito. ¿Ya? Copiamos todo. Ya, mi chao, mi. Chao, mi. Chao. Nos vemos en un rato, mi. Chao. Chao. Chao, mi. Chao. Ahí están, niños. Chao, mis. Para la próxima.